Estamos ahorita en medio de una serie acerca de la mayordomía y nosotros estamos haciendo esto hasta el domingo de consagración, donde nosotros vamos a estar haciendo nuestros compromisos, nos vamos a estar comprometiendo para el año 2017 cuánto nosotros vamos a contribuir a la tesorería de la iglesia. ¿Se imagina que casi es el 2017? Estamos más del tres cuartos del 2016 ya ha pasado. Entonces pronto nosotros vamos a empezar el nuevo año. Y este año Dios nos ha bendecido bastante y le damos gracias a Dios por todas esas cosas. Algunos de ustedes han empezado a pensar en cuánto ustedes van a dar para el año 2017. Algunos han enseñado o han decidido, según la enseñanza de la pastora Jennifer de la semana pasada, de dar su diezmo, que es el 10% de los ingresos de uno antes de los taxes. Otras personas todavía están, que quizás no están seguros si lo van a hacer todavía, pero creo que todos hemos tomado la decisión de contribuir a la iglesia de una manera u otra. Y me he dado cuenta de una cosa, de que Dios ha bendecido a muchos por ser dadivosos durante el año 2016. Pero algunos todavía están esperando poder ver una bendición. Todavía algunos están preguntando, ¿dónde está mi bendición? ¿Será que Dios hace excepción de personas? La palabra nos enseña a nosotros que no, Dios no hace excepción de personas. Pero nosotros en vez hacemos cosas que cortan nuestra bendición. En vez de nosotros somos responsables por las cosas que nosotros hacemos que previene que la bendición de Dios se pueda derramar sobre nosotros. Entonces hoy quisiera hablar acerca de eso. Hablar de las cosas que cortan nuestra bendición y cómo hacer que nuestros diezmos y ofrendas sean más efectivas.
Para hacer esto necesitamos ir juntos al libro de 2 de Corintios, o la carta 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 11. Entonces, por favor, saquen sus Biblias. Si no trajeron Biblias, pueden ustedes utilizar sus teléfonos. Y creo que también hay Biblias ahí atrás, ¿cierto, pastora? Según de Corintios capítulo 9, vamos a leer del verso 6 al versículo 11. Estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. Si es un poco diferente a lo que tienen, es por eso. Cuando lo tengan, me pueden dar un amén. Que venga de aquí, iglesia. Un amén. Dice así. Recuerden esto, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. ¿Están conmigo? No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da, Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y todo bueno, buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. El que le suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cautivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Verso 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Oremos juntos. Amantísimo Dios, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido poder venir a la iglesia para poder reflejar de tu palabra, de poder gozarnos de la comunión entre nosotros. Pero en este momento, Señor, disponemos nuestros corazones para que tú nos hables. Disponemos, Señor, para que tú hables una palabra en nuestro corazón y pueda crecer y empezar a dar fruto, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este texto que nosotros acabamos de leer viene de una carta de que Pablo escribió a los corintios. Corintio es una ciudad en Grecia moderna. Y esta iglesia había hecho un compromiso para poder contribuir a un proyecto en otro pueblo. Posiblemente en Macedonia, porque Pablo habla acerca de decirle acerca a los macedonios de esto. Otros pueden decir de que fue un proyecto en Judea, porque ahí estaba la iglesia de Jerusalén. Aunque no sabemos exactamente dónde, sabemos de que ellos estaban contribuyendo a un proyecto ajeno. Y Pablo estaba orgulloso por la iglesia de Corintio. Ellos tenían un celo que los hizo que ellos hicieran un compromiso financiero de poder contribuir a este proyecto. Y Pablo le dijo a todos sus amigos, a todos los que estaban alrededor de él, acerca de esta iglesia de Corintios que había hecho este compromiso tan grande. Y ahora había venido el tiempo de dar este don, de cumplir el compromiso que ellos habían hecho. Y Pablo dice, recojan lo que ustedes habían prometido, que van a venir alguien a traerlos. Entonces Pablo dice, prepárense. Pero en esto también Pablo empieza a enseñarle a la iglesia algunas de las características necesarias para dar. Y lo primero que él hace, de que él habla acerca del dar como sembrar. Sembrar simplemente lo que conocemos el campo es tomar semillas y empezar a esparcirlos, ¿cierto? A regarlos, perdón, para que luego esa semilla empiece a crecer y empiece a
a madurar hasta dar un fruto que sustenta a la persona que lo sembró, y luego para ellos lo pueden vender y poder recibir finanzas por lo que han crecido. Entonces Pablo usa esta metáfora para comunicar una verdad acerca del dar. Y es, si quieres más, siembra más. Ayúdeme a decirle a su vecino, ¿quieres más? Siembra más. Miremos lo que dice el verso 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, o sea, el que no siembra mucho, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Esta es una dicha muy fácil de entender. Si uno no siembra suficiente, no recibirá abundancia porque no ha sembrado suficiente. Si nosotros tenemos 100 frijoles en nuestras manos, y yo agarro solamente un frijol y lo siembro, ¿cuántas plantas me va a crecer de esa semilla? Posiblemente solamente una planta. No es suficiente. Pero si nosotros tomamos las 100 semillas y nosotros depositamos los 100 a la tierra, ¿qué sucede? Habrá más abundancia de plantas por consecuente. Entonces, esto es el concepto de que Pablo le enseña a la iglesia. Si usted quiere abundancia, tiene que creer en Dios para poder sembrar más. Y lo lindo que Dios nos ha dado, cada uno de nosotros, una semilla. Mi hermano Junior hizo este comentario mientras nosotros hablamos acerca de esto en el grupo pequeño de ayer. Y él comentó, muchas veces nosotros le oramos al Señor que nos dé un fruto y lo que Él nos da es una semilla. Y con esa semilla puede haber multiplicación. Hay que sembrar. Entonces la pregunta es, ¿está usted dispuesto a sembrar para poder recibir la multiplicación? Sé que esto suena simple, pero para muchos de nosotros, incluyendo a mí, me costó poder entender este concepto. No me hacía mucho sentido lógico que para obtener más bienes tendría que yo sembrar los pocos bienes que yo tenía. Pero decidí hacerlo al lado de mi esposa en obediencia porque todavía no necesariamente lo creía. Lo hice porque, Señor, tú me mandaste en tu palabra hacerlo, entonces lo voy a probar, lo voy a hacer. Y empezamos nosotros a dar el 10%, el diezmo a la iglesia, más las ofrendas. Y a las semanas el Señor empezó a bendecirnos. El Señor empezó a darnos nuevas oportunidades de trabajo. Dios empezó a mandarme a mí clientes adicionales que yo había en ese tiempo. Tenía una compañía de enseñar música. Gente de que yo había dado un folleto hace un año decidieron llamarme durante ese tiempo. Dios fue fiel en cuando la Biblia dice, probadme en esto, en realidad lo está diciendo, que Dios se lo va a comprobar que lo hace. Y eso es lo que sucedió con nosotros. Empezaron a entrar nuevas entradas financieras de lugares que yo no esperaba. Y empecé yo a darle gracias a Dios por todo lo que Él estaba dando, pero siempre había una semilla de duda dentro de mí. Y esa semilla de duda empezó a crecer un poco más cuando llegó el tiempo de dar un diezmo más grande de lo que yo había dado antes. Era el nuevo año y Dios había bendecido a mi esposa y a mí de tal manera de que el diezmo que teníamos que dar era mucho mayor de lo que nosotros estábamos acostumbrados a dar. No habían dado bonos en el trabajo, habían entrado, como dije, me habían entrado nuevos clientes y a Jessica también le habían aumentado el salario. Entonces, ahora lo que se nos presentó es de que nosotros teníamos que dar más porque Dios no había bendecido más. Y por alguna razón es más fácil dar $5 de 50 que dar 500 de 5,000. Pero siempre sigue siendo el mismo porcentaje. ¿Están conmigo? Una cosa que me acuerdo de eso, de que uno tiene que acordar de que cuanto más uno tiene que dar,
más tiene que darle gracias al Señor porque significa que Él nos está bendiciendo a nosotros. Pero en ese momento me costó verlo así. Pero de todos modos decidimos nosotros dar el diezmo más grande que en nuestra vida habíamos dado. No pasó nada por un mes. Pero luego Epworth, nuestra iglesia, juntado con otras iglesias, también habían decidido hacer un viaje a Israel. Y siempre había sido un sueño mío y un sueño de mi esposa poder ir a Israel. Era ver el lugar donde nuestro Salvador nació, a ver el lugar donde fue el contexto bíblico. Sin embargo, nosotros no teníamos las finanzas para poder costear el viaje. Acaba yo de pagar mis biles de la escuela, había comprado libros, entonces me iba a ser muy difícil ir. Entonces yo se lo comenté a la pastora Jennifer y ella me dijo, vamos a ver qué otras opciones hay. Yo no sabía qué eso significaba, pero a los 3 días después hubo una persona que dijo, yo voy a costear el viaje para el hermano Franklin. Eso cubrió el avión, cubrió el hotel, cubrió todos los gastos que había para ir a Israel. Y era una persona que ni siquiera me conocía, que no era de esta iglesia, pero Dios tocó su corazón para poder costear el viaje a Israel. ¡Qué bueno es Dios! Que en mis finanzas no había la posibilidad para poder hacer ese viaje, pero Dios hizo un camino para que se podría hacer. Y no solamente eso, 3 días después me dejan saber de que habían salido otras personas que querían dar y pagaron la mitad del costo del viaje de Jessica para que ella fuera a Israel también. ¡Qué bueno, qué grande, qué maravilloso es Dios! Nosotros dimos el diezmo, pero Dios nos dio a nosotros mucho, mucho más. Hay que sembrar, iglesia. Hay que sembrar para poder recibir de parte de Dios. Fue una bendición sobreabundante. Yo creo que Dios lo puede bendecir a usted también, si está dispuesto a sembrar. Yo no soy la única persona de que reconoce este concepto de dar. Hay muchas personas, incluso que no son cristianos, que enseñan este concepto en sus seminarios, en sus libros, en sus enseñanzas, porque es una verdad universal. Hay un hombre que se llama Roberto Kiyosaki, que es autor de un libro que se llama Poor Dad, Rich Dad, que traducido es Padre Rico, Padre Pobre. Y es un libro de que se ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. Y brevemente lo que habla es acerca de la libertad financiera. Y el autor compara dos personas en su vida. Uno, el padre rico, y el otro, el padre pobre. El padre rico es financieramente libre, no tiene deudas. Él es un negociante y tiene recursos financieros para sostenerse. Pero su padre pobre, aunque es altamente educado, está en deuda y tiene bienes muy pocos. Y estos dos padres manejaban sus finanzas diferentemente, pero en lugar donde más ellos eran diferentes, en de que un padre daba más y el otro daba muy poco. El padre pobre es el que no daba mucho. Él decía, yo voy a dar dinero cuando tenga dinero extra, cuando tenga dinero que me sobreabunda. Pero raramente era eso la situación. Kiyosaki, el autor del libro, dice que esto es parecido a que una persona vaya a una estufa para calentar la casa y le diga a la estufa, cuando te calientes, te meto madera. No es posible de que se caliente la casa hasta que uno meta madera para quemar. El padre rico, al contrario, él daba frecuentemente. Y él decía, si quieres algo, primero tienes que dar. Yo quiero dinero, entonces yo doy dinero. Y eso regresa multiplicado. Entonces esta es la aplicación. Dios nos ha dado cada uno de nosotros una semilla, iglesia.
Está en nuestras manos escoger si nosotros lo sembramos o si lo conservamos o si lo gastamos. Pero la Biblia nos enseña, nuestra experiencia como iglesia nos ha enseñado. Incluso los autores seculares reconocen de que vale la pena sembrar. Hay una otra manera que quisiera compartir con ustedes de cómo hacer que sus ofrendas y diezmos sean más efectivos. Y es de dar alegremente. Puede decir la persona que tiene al lado, da alegremente. Quita esa cara de limón, da alegremente. Vayamos a 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Una de las cosas de que Pablo nos enseña a nosotros, de que uno debe de dar según que haya decidido primeramente en su corazón. Eso no es algo que alguien puede venir a forzarlo a hacer, es algo que uno tiene que decidir por sí mismo. Incluso porque yo le esté predicando esto, usted tiene que llegar a un punto donde usted mismo decida hacerlo por su propia cuenta. El dar no se hace por obligación. Segundamente, la Biblia nos dice, veamos en el verso 7, no de mala gana ni por obligación. ¿Alguna vez ha dado usted una ofrenda de mala gana? Triste. La Biblia nos enseña a nosotros de que la palabra para esto en griego es con tristeza o de luto. Y la verdad es que todos nosotros en algún tiempo puede ser de que nos haya pesado dar una ofrenda a un diezmo porque lo sentimos como un gran sacrificio. Pero en vez de venir al enfrente con alegría, lo hacemos nosotros con duda o con mal agrado, lo dejamos por obligación y no lo hacemos nosotros con corazones alegres. Y esto me he dado cuenta, y la Biblia lo enseña también, de que como nosotros damos es importante de la misma manera de cuánto nosotros damos. Cómo lo damos es importante. Eso lo aprendí especialmente cuando estaba conociendo a Jessica. Y nosotros salíamos a comer bastante. Y siempre que traían la cuenta, como soy caballero, agarraba la cuenta y lo pagaba. Aunque yo agarraba la cuenta y lo pagaba, mi esposa me cuenta de que yo hacía una cara como de mal gusto. Y ella lo recibió como que yo no estaba feliz con el tiempo que nosotros estábamos juntos. Y en vez de producir un fruto de alegría entre ella y yo, causó conflicto por mi actitud. Por la manera que yo di el regalo, causó problemas entre nosotros. De la misma manera, iglesia, la manera en que nosotros le damos a Dios afecta cómo es recibido. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando nosotros vengamos a darle un regalo al Señor, hagámoslo con gozo, con alegría. Señor, te doy gracias porque me has dado trabajo para poder darte de ti lo que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. No lo voy a hacer con cara de limón, Señor. Lo voy a hacer con alegría, danzando con todo gozo que Dios me da. ¡Aleluya! ¡Gloria sea Dios! Que eso sea nuestro pensamiento cuando nosotros vengamos a dar un diezmo, una ofrenda. Hay un video de un hombre que se llama Brother Franklin, que no soy yo, el hermano Franklin. Está en YouTube y es un señor africano. De que él agarra su diezmo y desde la banca donde está sentado hasta donde él viene a dar la ofrenda, danzando, dando gloria al Señor. Y hace unos movimientos chistosos porque luego le pone otra música de Billie Jean, de Michael Jackson, y empieza él y va con la música. Pero él lo hace
su corazón, alegría, sonriendo, dando gloria al Señor. Quizás no tenga que hacer un baile en su cuerpo, pero haga un baile en su corazón, dándole gracias a Dios por lo que Él le ha dado. ¿Están conmigo? Entonces nosotros hemos hablado de dos cosas para que nuestros diezmos y ofrendas sean más efectivos. La primera es dar más abundantemente y la segunda es de dar con corazón alegre. Quisiera solamente darle una cosa más antes de concluir para que nuestras ofrendas y diezmos sean más efectivos. Y es de dar por la razón adecuada. Para esto tenemos que ir nosotros al libro de Mateo, capítulo 6, verso 1 al 4. Cuando lo tengan, respóndanme con un amén, por favor. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por esto, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente rinda homenaje. Le aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna no sea un secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Gloria a Dios. Jesús, Jesús había empezado a dar una serie él mismo. Y él había empezado a hablar acerca del divorcio, el adulterio, las bienaventuranzas, de dar promesas y acerca de amar sus enemigos. Y ahora Jesús, él da la atención a las ofrendas, a dar a los necesitados. Y es interesante que Jesús, cuando él habla acerca del dar, él no menciona una cantidad. Él lo que menciona es las razones por las cuales uno debe de dar, la actitud o cómo uno debe de hacerlo, porque como uno da, tiene mucho que ver con la bendición que uno recibe. Y eso es lo que Jesús enseña. Nosotros no deberíamos de dar para ser reconocidos por otros, sino nuestra recompensa será esa, que hemos sido reconocidos. Esa será nuestra única recompensa. Y eso no es suficiente recompensa, si me pregunta a mí. Yo no puedo pagar mis biles con su reconocimiento. O usted tampoco puede pagar sus biles con que alguien lo reconozca a usted. Usted no puede llevar eso al banco para pagar sus necesidades. Sin embargo, lo que Dios nos bendice, eso sí podrá cubrir nuestras necesidades. Entonces Jesús nos enseña a nosotros que cuando nosotros demos, lo demos nosotros discretamente. Eso realmente es una prueba de nuestras intenciones. Si a nosotros no nos importa ser aplaudidos, entonces, y si damos en secreto, sabemos que nuestra motivación no es eso, es algo más. Y espero que sea la esperanza. Espero de que sea la motivación suya de poder honrar a Dios y darle gloria. La Biblia nos enseña a nosotros, si hacemos eso, el Señor nos bendecirá, nos dará a nosotros nuestra recompensa. Sobre los últimos minutos nosotros hemos hablado de la manera que podemos hacer que nuestras ofrendas y diezmos puedan ser más efectivos. Incluían dar más abundantemente, dar alegremente y dar por las razones adecuadas. Si nosotros practicamos estas tres cosas, yo creo que nosotros realmente seremos bendecidos. Yo he visto Dios trabajar en mi vida, en la vida de las personas alrededor que han sido fieles con Dios, y Dios ha sido fiel con ellos. Y haciendo esto requiere fe. En veces los números no calculan.
Puede parecer de que no haber suficiente, pero Dios siempre encuentra la manera de bendecirnos. Dios es bueno. Y hoy usted tiene la oportunidad de poder aplicar estas tres cosas durante nuestro tiempo de ofrenda. Y le animo que ustedes den abundantemente, den una semilla, el tamaño de Dios, y recibirá usted una bendición adecuada. Dé con corazón alegre, que esa alegría se demuestre en su rostro, en la manera que usted hable, en la manera que usted se comporta. Quizás no tenga que bailar como Franklin, pero puede sonreír, puede regocijarse en su corazón. Y finalmente, cuando usted haga el compromiso de dar a Dios, hágalo discretamente. Hágalo por las razones correctas de honrar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y tú eres la luz que brilló en las tinieblas y abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres. Nunca.
mostrarme. Sí, Señor. Vine a decir que